El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. Como se temía, el suroeste de la Florida sentirá un impacto por el congelamiento de las ventas de propiedades embargadas decretado por los bancos a escala nacional. Indicadores publicados recientemente mencionan que el 40% de las casas vendidas en el condado Lee durante el mes de septiembre eran propiedades embargadas. Las estadísticas de este tipo de ventas también son altas en los condados Collier y Charlotte. Los corredores de bienes raíces mencionan que la venta de propiedades embargadas tendrá consecuencias devastadoras si se congela, en el momento en donde ya se han empezado a registrar mejoras en el sector. Bancos de gran tamaño, entre ellos Bank of America, suspendieron los procesos de embargo esta semana luego de preocupaciones por errores en la emisión de esos procesos. En este mismo tema, el fiscal del estado, Bill McCollum, busca una reunión con los 5 principales prestamistas para debatir los procesos cumplidos durante los embargos. El funcionario envió comunicaciones a Lytton Loan Servicing, también Bank of America, JP Morgan Chase, PNC Financial y GMAC Mortgage. Él quiere reunirse con ellos, en sus propias palabras, para redimir la integridad de los embargos. El funcionario también busca liberar procesos que no fueron planteados correctamente, que actualmente han congestionado el sistema judicial. Un hombre que llamó al 911 porque temía por su vida está bajo arresto. Los policías informaron que Joseph Brian Pack, de 41 años de edad, llamó al 911 en búsqueda de auxilio. Él le dijo a los despachadores que un vendedor de droga lo perseguía. El detenido tenía la instrucción de no llamar al servicio de 911 si no era una verdadera emergencia, pero él insistió y llamó en 2 ocasiones. El recordatorio para los residentes de la zona es que usted no debe tener temor de llamar al 911, pero siempre escuche las instrucciones y obedezca, eso sí, si ellos le dicen que no debe llamar más. Una mujer del condado Lee pasará un buen tiempo en la cárcel por obligar a menores de edad a prostituirse. Un juez federal sentenció a Naomi Vázquez a 30 meses de reclusión. Ella fue arrestada luego que policías cumplieran una investigación encubierta. De acuerdo con los documentos de la corte, 13 niñas menores de edad eran obligadas a prostituirse. Las niñas le dijeron a los detectives que Vázquez incluso las golpeaba. Otro implicado en el caso, Derek Neal, será sentenciado a finales de este año. La oficina del alguacil del condado Charlotte afirma que un hombre acusado de molestar sexualmente a un niño de 8 años podría haber cometido actos similares contra otros. Gregory Pacheco se entregó por su propia cuenta a las autoridades. De acuerdo con el reporte del Departamento de Niños y Familia, el abuso se produjo en la casa de Pacheco en los últimos 2 años. Los detectives afirman que menores amigos del niño también podrían ser víctimas del implicado. Se solicita a la comunidad que denuncien a las autoridades si tienen información relacionada con este caso. Hay nuevos detalles de la supuesta contaminación en el agua de 2 escuelas en el condado Collier. Nuevos resultados de muestras tomadas en Palmetto Elementary School en Golden Gate Estates demuestran que ellos cumplen con los estándares establecidos por el estado. Muestras anteriores mostraban concentración de sustancias que podrían causar cáncer. La otra escuela en donde se investiga la calidad del agua es en States Elementary. Ellos, eso sí, deben trabajar para mejorar sus problemas en la calidad del agua. Varios de los mineros rescatados en Chile ya fueron dados de alta médica y regresaron a sus casas en medio de una gran celebración y de ser recibidos como héroes 2 días después de su rescate desde las profundidades de la montaña. Los sobrevivientes, que ya comienzan a disfrutar su estatus de celebridades, recibieron también la visita del presidente de Chile, Sebastián Piñera, eso en la jornada anterior, en el hospital que los invitó también a visitar el Palacio de la Moneda el próximo 25 de octubre. En su mayoría, los mineros presentan buenas condiciones de salud, considerando que permanecieron atrapados en una caverna húmeda, oscura y calurosa durante tanto tiempo.
Solo hay un caso complicado, el de uno de los mineros de más de edad que sufre de una enfermedad respiratoria producida por el polvo en las minas. Noticias Southwest Florida es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. El Condado Lee trabaja a toda máquina para mantener su sello verde. Son varias las iniciativas impulsadas. La última de ellas es un sistema de fotovoltaje instalado en el edificio de seguridad pública en donde opera la oficina del alguacil del Condado Lee y el servicio de emergencias médicas. Los paneles generarán energía que viene del sol. Los contribuyentes no se tienen que preocupar del costo de la obra porque la iniciativa fue generada con una partida de fondos que vienen del Departamento de Energía. Con el alza de los precios de energía, el condado entonces podrá ahorrar con esta nueva inversión. Se espera que el sistema esté totalmente en operación a finales de este mes. En Cape Coral, la organización Ciudadanos para un Mejor Cape Coral anunció sus ideas para fomentar la actividad económica en esa zona. Esas ideas incluyen establecer un servicio de taxi entre el Yacht Club y la zona de Fort Myers Beach y Sunnyvale. Además, se busca impulsar la actividad de restaurantes allí y también la eliminación de parte de los impuestos por 2 años a los negocios que allí se establezcan para fomentar el desarrollo. Además, también se propone establecer un cargo mensual de $15 para los dueños de más de 16,000 lotes vacantes localizados en la zona de Southwest Cape Coral, donde hay yacimientos de agua. Buenas noticias, la Biblioteca Pública de Sunnyvale fue reconocida como una de las bibliotecas estrellas por una publicación especializada en el tema a escala mundial. La clasificación evalúa a más de 7,400 bibliotecas en el país y se identificó a 258 de ellas como estrellas. Las calificaciones son establecidas por la calidad de servicio, visitas, circulación y el uso de unidades de Internet. La Biblioteca de Sunnyvale es la única de la Florida reconocida en esta lista. Una nueva encuesta y un nuevo candidato lleva la delantera en la elección de gobernador en la Florida. Las cifras más recientes le dan una ventaja a la demócrata Alex Singh, con una ventaja de 5 puntos porcentuales en comparación con su oponente, el republicano Rick Scott. La nueva encuesta refleja que Scott tiene problemas con los votantes independientes. El 61% de los independientes encuestados tienen una opinión en contra de su gestión. En referencia a la gestión de Singh, solo un 26% de los independientes no tienen una buena opinión, una opinión muy favorable de su gestión. También en materia de elecciones, Marco Rubio, el puntero en las encuestas por el cargo de senador de la Florida, estará en la zona de nuevo este fin de semana para los que nos sintonizan. En viernes, el candidato y su invitado especial Rudy Giuliani estarán este sábado en Shell Factory en North Fort Myers. La actividad inicia el sábado al mediodía como parte del rally denominado Reclaim America. Este lunes 18 de octubre, los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Rattlesnake-Hammock Road y County Barn Road, también en Nottingham Drive y Airport Pulling Road, y también se cumplirán en Livingston y Radio Road. En el condado Lee, los controles estarán en la South Miami Trail, la 41 en Bonito Springs, en Beacon Boulevard en Fort Myers y también en San Carlos Boulevard en Fort Myers.